Hello, hello. So here we are again. Welcome another night and uh, welcome again to our regular classes. So we are going to be dealing today with a few special things. We're going to be talking um, about the topic that is due from yesterday. We're going to be talking about the WH words that are commonly used in English. I hope most of you guys will get to know them and uh, also know how to use them as they are very, very important. I'm pretty sure you guys already know most of them, but if there is any that you don't know, probably tonight you are going to learn about them. So that's part of what we're going to be talking. We're also going to talk about or learn about the different structures that you have to follow. Or use when you are creating double H questions. Um, and I hope we can make it to talk also about a conversation that we have um, to practice tonight with a small team of three people. So that is basically what is in store for this evening. And uh, before we go there, though, I also want to know something special. Tonight, um, I want you to think. A little bit on what is something that you like doing. Ok, ahora sí, vamos ya. Eh, buenas noches. Eh, esta noche, ¿verdad? Como les estaba explicando, vamos a estar aprendiendo acerca de um, las double H words. Todas las que son comúnmente utilizadas. También vamos a hablar un poco acerca de la estructura que se utiliza para construir preguntas con double H. Y, por otro lado, también estaremos eh, tratando, ¿verdad? De llegar a completar una conversación. Hasta el momento no hemos hecho ninguna de las conversaciones, o sea, no no hemos llegado a las conversaciones, pero esa es una parte bien importante del curso. Eh, muy a menudo nos vamos a encontrar, verdad, con ese ese reto de pues desarrollar conversaciones con los compañeros y básicamente creo que será la primera vez también que vayamos a breakout rooms. Así que espero que podamos cumplir con esas metas esta noche. Pero antes de iniciar, antes de empezar a hablar de eso, quiero saber una cosa importante, una cosa que considero yo bastante relevante. I want to know what is your favorite activity to do on your free time. Sí, o sea, ¿cuál es su actividad favorita cuando ustedes tienen tiempo libre? O sea, ¿qué es lo que más les gusta hacer cuando tienen tiempo libre? Um, I would like to start asking this evening. Let me see. Melissa Sánchez, what is your favorite activity to practice or to do on your free time? Good night. Hi, My good night. Favorite activity is. cuidar a mi bebé. Okay, ahorita lo voy a mandar para que sepamos cómo se dice. Um, Podemos decir take care o si no también se puede decir taking care, sí taking care of my baby taking care of my baby clase ayer, no sé, hubo uno de ustedes que me preguntó, ah, ya recordé que era. Lo de las toallas. Y eh, durante el día estuve que de, tenía que investigar una palabra y estuve todo el rato pensando en que tenía que investigar una palabra que había quedado debiendo ayer y no me acordaba. Pero era eso, lo de las toallas femeninas. Bueno, eh, si me perdonan un segundo, vamos a ver, porque eso es, es algo que me estuvo molestando casi que todo el día, el, el pensar, ¿verdad? Que había eh, dejado eso en deuda. Okay, so one way to say it apart from the one that I talked about, aparte de la que les mencioné de los tampones, también se puede decir feminine towels. Esto lo envió la compañera Ingrid anoche también. Perdón que no lo mencioné, pero eh, esa sería otra forma también de decir verdad lo de las toallas femeninas, que era una de las preguntas o las palabras que me que me pedían anoche. Entonces es feminine feminine towels, ¿sí? Okay, so taking care of your baby, that's a really good activity. Um, in the case of Melissa, so very, very good. Um, now, what about you, Marvin? What is your favorite activity to do on your spare or free time? My favorite activity is player playstation. Okay, pretty cool. Play uh, on the PlayStation. Play on the PlayStation. Vamos a ponerlo en mayúsculas. PlayStation. Creo que va junto. Creo que es la forma correcta de escribirlo. Okay. What is your favorite um, game on the, on the PlayStation? It's very... Um, um, uh, one week? No, no game. No, no play game. Oh, you haven't one played week. in a week? Um, oh, yeah. Uncharted, for? Uncharted, Uncharted 4. Yeah, yeah, Uncharted 4? Yeah. Okay. Four. Uncharted 4. Um, cooking. Cooking. Se llama uno cooking. Como cocinando. Ajá. Hay un juego de cooking que I play my, my song. Oh. Okay. competir. Cooking. Yeah, oh. Muy, muy basic game. Nice. No, uh, good. Plan, uh, plan versus zombies. Zombies. Yeah. Plan versus zombies. Yeah. okay but that game the one you mentioned uncharted de hecho me hizo recordar algo que también me pasó eh, así como la historia de la botella que les decía anoche saben que hubo un momento con la familia con la que yo vivía eh, ellos eran mitad hispanos mitad estadounidenses el esposo era de allá y la señora era peruana entonces eh, en, ese, en ese sentido eh, cuando yo decía palabras a veces en español y cosas así, verdad, era fácil que las entendieran, porque pues en la casa a veces también se hablaba un poquito de español, pero por eso mismo llegué a tener la confianza suficiente para cuando yo cometía errores ellos pues me hicieran ver el error y me dijeran la forma correcta para poder decir las cosas, ¿verdad? Porque es también parte de la misión de, de, de ir eh, en, esa, en ese intercambio para poder mejorar nuestras habilidades en inglés. Y esa palabra específica, ese era uno de mis juegos favoritos también cuando, cuando yo tenía la chance de jugar allá. Esa palabra específica me enseñó bastante acerca de la pronunciación de un par de cosas. Ahorita se las voy a enviar. Ok. Esas dos eh, pares de letras ¿sí? se pronuncian de formas muy distintas. Porque cuando ustedes lo encuentran, por ejemplo, um, eh, en este caso, ahí es, les acabo de enviar un nombre y luego ponemos esto distinto. A ver, ahí está. Ok, so when you have SH, ¿sí? siempre que ustedes encuentren con una SH, básicamente ustedes van a hacer un sonido como si están callando a alguien. Ya cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Siempre el profe nos hacía, shh. Aquí, o sea, no hago eso. Aquí lo que hago es que les apago los micrófonos y ya estuvo. Eh, pero en la escuela, siempre estaba el profe todo el tiempo, shh, sh. Entonces, ese sonido es el que hacemos cuando encontramos una SH, ¿sí? Y el ejemplo específico acá en el nombre, Sharon, ¿sí? Sharon, Sharon. No vamos a decir, Sharon. O sea, eh, nosotros, ¿verdad? Hispanos y todo, fácil, diríamos, no, la Charon, sí, pero eh, se pronunciaría Sharon, sí, Sharon. En cambio, en la otra palabra, Channel, sí, debe ser un poco más explosivo, no va a haber ninguna clase de arrastre, y esa es la diferencia entre ambos. Cuando eh, se encuentran ustedes con ese H, hay un pequeño de arrastre, un pequeño arrastre, perdón, de ese sonido, Shh. en cambio, con la Che. Que es igual a la a nuestra che, ¿verdad? De español, solo es un sonido explosivo. Channel, ¿sí? Channel. No channel, sino channel. Entonces, yo solía pronunciar el nombre del juego que mencionó Marvin como Unsharded, ¿sí? Unsharded, con ese arrastre de sh. Y esa palabra, aquí estamos adultos, ¿verdad? Así que esa palabra, Unsharded, significa algo. Um, Va a ser bien gráfico esto, sí. El momento en el que ustedes están en el baño haciendo sus necesidades y está empezando a salir. Entonces, todo lo que está dentro todavía en inglés se llama Uncharted, algo que todavía no ha sido evacuado, digamos. Entonces, yo todo el tiempo que jugaba ese juego estaba diciendo algo que, ajá, era no una mala palabra, porque no es una mala palabra, pero. Um, a ver, si lo decimos así sin tapujos, algo no cagado. Sí, básicamente eso es lo que yo estaba diciendo. Entonces, y todo el tiempo yo decía, oh, I want to play Uncharted Tonight. Y, o sea, era como que mi alegría, ¿verdad? En ese momento se quedó destruida porque me dijeron, no, lo que estás diciendo es, y, o sea, él hizo la explicación completa, el tipo. O sea, vas al baño, ¿verdad? Y hay un poquito que ya salió, el resto que está dentro, that's... Uncharted, sí, porque todavía no ha salido. Y yo me quedé como, ok, gracias. Y él me dijo, todas las palabras que tienen CH las vas a pronunciar como un sonido explosivo. Uncharted, sí, Uncharted, así. Y pues, um, la palabra específica, Uncharted, si se lo preguntan también, significa eh, salvaje, básicamente, indescubierto, o sea, no ha sido... Eh, como mapeado, sí. A eso se refiere el Uncharted. Cuando ustedes están descubriendo cosas. Ok, Bueno, eso era una pequeña explicación de sonidos. Eh, voy a preguntar solamente a dos personas más, ya que me gasté un poquito del tiempo, verdad, explicándoles eso. Así que veamos. Eh, Omar, ¿What is one of your favorite activities to do on your spare time? my night, teacher. My okay. favorite activity is play soccer, uh, okay. the sunday um, um, and yeah, go see my girlfriend. Go, go see my girlfriend. Yeah. Go, go see, see my girlfriend. girlfriend. Okay, go see my girlfriend. There you go. El hecho de que se dice go see es porque cuando ustedes van a visitar a alguien, por lo general, o sea, cuando es una visita recurrente, eh, es como que van a ver a esa persona. Así que por eso se utiliza go see. Um, lo mismo cuando alguien les sugiera a ustedes que vayan al doctor, casi siempre se va a decir de esa forma, go see a doctor. ¿sí? Ve y pues visita a un doctor o habla, mira con un doctor. But in muchas de las visitas, cuando ustedes hacen visitas, se puede decir de esta forma: go see, and then the person or where you are going to go. Okay. Um, and uh, for the last activity or favorite activity, I'm going to take Margarita. Tell me, Margarita, what is your favorite activity to do on your spare time? Good night, teacher. Good night. Um, my favorite activity is uh, read books. Okay, read, read books. books. Very good. Read books. Amazing. What was the last book you read, Margarita? The last book you read, uh, El Ultimo. Novela, novelas romantica, orgullo prejuicio. Ah, oh, okay. Una, Very nice. Una Pride and Prejudice. Hasta hay película de esa, de esa novela, ¿verdad? Yeah, okay. I've never seen it. My sister, I think my sister likes it a lot. I haven't, I haven't really seen that movie. But, okay, cool. Um, solo una cosa. Ahorita les voy a mandar otra palabra también en, en el chat. Y quiero saber si alguno de ustedes conoce el significado de esa palabra. La última que acabo de mandar. si sí, se las acabo de estar diciendo ahorita. Spare. ¿Saben ustedes qué significa? ¿Any idea of what the word spare means? No le estás buscando, Miguel. No, no, no. Ese, no, pero eh, la misma palabra lo dice, pero es como un repuesto. De hecho, eh, pero spare en sí, a lo que se refiere, exactamente por eso lo preguntaba, ¿sí? Porque cuando ustedes hablan de la llanta de repuesto, se dice spare tire, ¿sí? Spare tire, ¿sí? Spare tire, ¿sí? Spare y lo acabo de enviar también. Pero no necesariamente significa repuesto, sino que spare significa de sobra. ¿sí? O sea, a veces, ¿verdad? Es bastante común cuando se hace un tipo de pregunta así que se pregunte free time. O sea, se, se, es lo, lo más común que se dice free time o my free time. Pero. Eh, eso por lo que a veces se deja de utilizar es porque básicamente todo el tiempo que uno tiene es libre, ¿verdad? O sea, no es que estamos obligados nosotros a hacer nada. Se, se decidió en algún punto que sonaba feo decir free time. Desde ese punto en adelante se trató de utilizar o se trata de utilizar más la frase spare time. Y spare time sí ya tiene un acercamiento más eh, sociable. A el hecho de mencionar, ¿verdad? El tiempo que ustedes tienen extra de sus obligaciones, de sus actividades diarias. Entonces, eh, tenemos, ¿verdad? Esa, esa opción de poder decir spare time en lugar de decir free time. Sí. O sea, ustedes pueden decir during my spare time, I like reading books during my spare time, I like going to see my girlfriend during my spare time, I like playing soccer y ahí dependiendo de lo que sea que a ustedes les guste hacer during your spare time. No significa que esté mal que digan free time, pero pues yo les recomendaría, de ¿verdad? Que traten de utilizar más las frases pues nuevas, como el caso de spare time. Bueno, antes que entremos en materia, ¿alguna duda que quieran resolver acerca del de trabajo de la plataforma en los últimos días? Algo que les haya estado causando problemas o todo bien. ¿Podrían mandar, por favor, la pregunta que, que nos estaba haciendo? Así oh, escrita en el chat. Sure, sure thing, sí. Um, I think it was, one of what is one of your favorite activities to do during your spare time? Creo que era, ¿verdad? Oh, no, what is your, nada más. Algunos nada más les dije, what is uh, one of your. Pero sería, what is your favorite activity to do during your spare time? Okay, there we go. What is your favorite activity to do during your spare time? Um, so I think there's no questions. Nobody mentioned anything related to questions from the platform. So we are going to head right into the oh, my bad the presentation for tonight. Um, and it's not necessarily this one. It's actually this one right here. Okay, so. As I mentioned, today, tonight we're going to be talking about the just no questions to some extent. The double H words are the ones that for me are the most important. And if we have time, spare time, I want to get to talk about the prepositions. I don't think we are gonna, but I hope we can. I hope we can get to the prepositions because, because there's also a really good amount of importance on that topic. Ok, primero esta pequeña actividad, ¿sí? Find the mistakes. Vamos a tratar de encontrar los errores en estas oraciones. Les voy a dar un chance para que los vean. Yo no las voy a leer, sí, no las voy a leer ahorita, sino que ustedes tienen que tratar de encontrar los errores que se encuentran en estas oraciones. Este tema lo estuvimos trabajando anoche, así que deberíamos tener la facilidad de poder encontrar, ¿verdad? los errorcitos que están colocados en cada una de las oraciones. Así que tratemos de encontrarlos, tratemos de buscarlos y cuando estén listos, de manera voluntaria quisiera que me fuesen ayudando a corregir estas oraciones de acá. Todas son con indicadores, así que si tienen alguna ya no, no vamos a hacerlo en orden, vamos a hacerlo como ustedes encuentren los errores. Así que si tienen alguno eh, lo pueden La primera. Escribir. Ajá. What would be the proper eh... way? No is this, no, que this. This, ok. It's not this, sino que solamente this. Sí. This is my car. Muy bien. ¿Aide? Second um, is, mm -hmm. is this is this 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 is this ¿Ah, sí? is no. These are. Oh, ok. Oh, sería quizás mejor así, ¿verdad? These, these are. Ajá. Yes. No necesitamos el are ahorita porque solamente estamos haciendo un comentario acerca de las manzanas. Así que en este caso no necesitamos el are. Cuando lo estamos mostrando, sí necesitamos are. Sí, si yo voy a mostrar algo, ahí sí yo digo, ¿verdad? These are, these or that. Eso es algo que no, no les mencioné. Cuando ustedes solo van a hacer un comentario acerca de algo, no vamos a necesitar siempre eh, la utilización del R. Eso del R, para lo que se presenta siempre en la fórmula principal de este tema, es para que nos guardemos en la mente también que eso se utiliza para los plurales. Pero eh, aquí no quedaría bien si decimos, these are apples, taste great, sino que aquí solo vamos a hacer el comentario, ¿verdad? These apples. tastes great. Estas manzanas saben genial o saben muy bien. Okay. Um, what about this one? This. What will... Sorry? These. These el por qué No necesariamente vamos a utilizar this, déjenme que les explique un poquito. Es porque, si recordamos bien, cuando hablamos de this, se refiere a cosas que tenemos al alcance. ¿sí? O sea, son cosas que tenemos nosotros ahí, ¿verdad? Fáciles de poder alcanzar. Y a veces también sí podría ser en una pantalla. Si ustedes están frente a la pantalla y, o sea, son quienes están controlando, monitoreando, ¿verdad? Dónde se encuentra el avión, también podemos decir this plane. Pero en este caso específico, este comentario nace como si ustedes son las personas que están en un aeropuerto y ven que un avión está retrasado. Tal vez no el suyo específicamente, sino que el avión de alguien. Así que en ese caso diríamos that porque es ese avión, sí, o sea, no es su avión, sino que el avión de alguien más. So that plane is delayed. Ese avión está retrasado. Esta palabra. Va, va, delayed, va, 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 pues. eh, ya, llévatela. Ok, so this, this word, delayed, ¿sí? Delayed significa retrasado. O sea, en el caso que ustedes eh, vayan tarde a una reunión que tenían, vayan tarde al partido, ustedes pueden decir, I'm a little bit delayed, ¿sí? Estoy un poquito retrasado. Así que eh, va, vamos a poder utilizarla también, ¿verdad? De ahora en adelante. Muy bien. Um, what about this one? Do you have any mistakes for this, this and this one like the number 4, 5 and 6? Any mistakes you have found? 5. Okay, for number 5, tell me, where's the mistake? No sé si estoy equivocada, pero como el dís solamente es para plural y solamente mm -hmm. se está refiriendo a una pizza, que es la mejor, ¿verdad? Ajá. Es la mejor pizza. Entonces no sé si sería el dís these exactly y justo no podría haberlo explicado mejor sí this is the best pizza ever se está refiriendo a una pizza específica y además a veces más adelante en la oración vamos a darnos cuenta si aquí dijera pizzas <coughs> si dijese pizzas ahí entonces significa que sería these are the best pizzas ever pero aquí solo decía pizza so the best way to solve this sentence will be by solving the indicator so it will be this is the best pizza ever very very good okay so now we only have left number four and number six see number four and number six what will be the wrong part on number four or number six mm-hmm porque ahora lo que es una canción solo una oh, solo que no logré escuchar todo lo que, lo que dijiste Miguel ¿Sons? oh el this ah no necesariamente aquí el error está colocado en otro lugar exactamente lo que acaba de mencionar Marvin it's true so it's yeah. that sí that. that is my favorite song esa es mi canción favorita recordemos eso Sí. A ver, cuando la canción está sonando, en el momento que la canción está sonando, ustedes pueden decir, ¿verdad? Oh, this is my favorite song. Les voy a decir otra cosita. Cuando ustedes hablen acerca de su canción favorita, también pueden decirlo así. This is my jam. Esa es una, una, un slang way of saying it, o sea, una forma informal de, de decirlo. This is my jam. Significa, ¿verdad? Que es como su... Su himno, su, su, la canción que nos representa a ustedes en ese momento. Pero, la, This is my favorite song, obviamente es la forma más correcta de decirlo también, ¿verdad? Lo otro solo fue que recordé que se puede decir así. Pero, cuando ustedes escuchan la canción, o la canción está sonando en ese momento, van pasando por el mercado y el vendedor de discos, ¿verdad? Anda ahí con la canción, está sonando en la, en la bocinota que andan. Ustedes pueden decir, Oh, this is my favorite song, porque la canción está sonando alrededor donde ustedes están. Pero, este, este ejemplo se presenta tomando en cuenta que es que alguien está hablando acerca de esa canción. O sea, en ese momento no necesariamente se está escuchando la canción, sino que alguien dijo, Hey, have you ever listened to, I don't know, Enemies by Imagine Dragons? So someone can say, Oh, that's my favorite song. Sí, o that is my favorite song, dependiendo, ¿verdad? Recuerden que también aquí ustedes pueden utilizar un poco los. los, los um, contractions, y se puede contractar esa parte, pues ustedes pueden decir that's en lugar de decir that is, pero en ese caso sí podría caber, que alguien lo mencione, alguien diga la canción que a ustedes les gusta, y ustedes entonces pueden agregar ese comentario. Oh, that's my favorite song. Muy bien, solo nos queda entonces la número cuatro. These boats are very fast. ¿Cuál sería la forma más apropiada para resolver esta oración? En vez de are, uh -huh. Is. Exactamente. This boat is very fast. This boat is very fast. Porque solo estamos hablando acerca de un bote. Así que, this boat is very fast. Muy bien. Esa sería la forma, chicos, en la cual íbamos a resolver esas oraciones. Buen trabajo. Ahora vamos a pasar entonces a lo siguiente. Um, esta era una de las actividades que ustedes también tenían que realizar en algún momento. Sí, solamente aquí lo que vamos a ver un poco es acerca de cómo se generan las preguntas y algunas eh, pues de las respuestas que pueden existir. Por ejemplo, esta la vamos a dejar por ahí de momento. Sí, esta sería eh, fácil, ¿verdad? What are these? Sí, what are these and these are bags. These are bags. O ustedes también pueden decirlo así: miren, they're, they're. Sí, como puede, puede presentarse en este caso específico. They are keys. No siempre vamos a utilizar los indicadores. A veces también podemos utilizar un pronombre para representar, ¿verdad? Aquello de lo que se está hablando. So, what are these? Ustedes pueden decir, they are bags. Sí, they are bags. Um, what about this one? What is this? O, what's this? Si se fijan en esta parte de acá, tenemos un contactado. Vamos a insertar aquí un pequeño cuadro de texto para poder ir escribiendo esas cositas. Ok. Si ustedes lo pueden escribir entonces como What is this? ¿Sí? What is this? O también solamente con el apóstrofe What's this? What's this? ¿Y qué es esto? Bueno, fácil, ¿verdad? Eh, vamos a colocar que. Pueden colocarlo como This is a watch. No necesariamente, conste, perdón, ahí no sería así, sería That is a watch, porque la otra persona es la que lo tiene en su mano, no ustedes. Entonces sería That is a watch, sí, That is a watch, o solamente It's a watch. It's, uh, sorry. It's a watch, sí, It's a watch. Así que esa será la forma en la cual ustedes van a poder hacer preguntas, ¿verdad? Para, pregun para saber. ¿Qué es algo? ¿Cómo pueden eh, saber la forma de decir algo en inglés? O sea, ustedes pueden acercarse a alguien y le, y le muestran algo que tengan en su mano y le preguntan, hey, what's this? Like, I don't know the name for this. So, what's this? Y ahí ustedes ya van a poder obtener verdad una respuesta y la persona les puede decir, oh, it's, I don't know. It's hot sauce in that specific case. Um, it's a cell phone when it's a cell phone. The people are showing. So depending on what you have around, you can ask for the different things um, that you may want to know. So instead of stopping too much here, I want to move on already to this right here. Que es lo que yo quería trabajar desde anoche con ustedes. Okay. Las tan mencionadas Double H Words. Yo sé que ustedes las han visto, sé que las hemos estado incluso utilizando en las clases, pero ahora también quiero saber si conocemos el significado para cada una de ellas. Considero que sí, pero ahorita vamos a ver. Ok, recordemos, estas son las palabras que vamos a utilizar mayormente al principio de las preguntas abiertas recordamos también que las preguntas abiertas hacen referencia, verdad, a aquellas en las cuales la respuesta no puede ser solo sí o no, sino que ellas requieren un poquito más de contexto, un poquito más de conocimiento acerca de qué se trata lo que estamos hablando en un momento específico. Entonces, vamos a hablar acerca de las double H, H words. Son where, what, how, who, when, why en which. Estas son las principales. Luego ustedes van a encontrarse muy a menudo con whose, how much, and how many. Estas son básicamente las que van a ver ustedes con mayor regularidad. How tiene un montón más. Y eh, de hecho, en el curso de preintermedio 2, que es el que estoy liderando ahorita, eh, Ustedes van a tener un acercamiento más enfocado en las questions with how, porque hay un montón de preguntas que se pueden hacer con how. O sea, porque, por ejemplo, si ustedes preguntan con how well, how good, how fast, how smart, o sea, es un montón de variedades, ¿verdad? Acerca del how. Pero estas son las principales: how much and how many. Son las que más a menudo ustedes se van a encontrar. Ok. Para empezar, entonces, ¿qué significa where? ¿Cuándo vamos a utilizar where? Cuando queremos saber qué específicamente. ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. So, where we are going to use it when we want to know dónde something is. Sí, o sea, dónde se encuentra qué, dónde se encuentra lo otro. Muy bien. Ok, what about what? ¿Para qué vamos a utilizar what? ¿Para preguntar sobre algo? ¿Qué es eso? Ok, ejemplo. para preguntar ¿qué? Sí, preguntamos ¿qué? Y hay otra cosa que podemos preguntar con ¿what? Que sería ¿cuál? Sí, uh, ¿cuál? ¿Qué? y ¿cuál? Esas dos cosas se pueden preguntar con un ¿what? En un momento les voy a explicar un poquito más acerca de cómo vamos a utilizarlas porque no es... Um, igual que con otra de las palabras que se encuentran acá. Ok, ¿qué tal con how? ¿Para qué utilizamos how? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. How. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Esa es la forma para utilizar how. What about who? ¿Cómo utilizamos who? ¿Por qué? Hmm. Ok, Sería quién. Muy bien. Quién. Sí. Who. is quien What about when? When. Cuando. When exactly? Cuando, ¿sí? When, cuando. Now we have why. Why? Okay. ¿Por, 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? ¿Sí? ¿por qué? Why? Why do you do that? And then we have at the end which. Which? Oh. ¿Cuál Ahí, sí. ¿Cuál? Es? Uh -huh. ¿Cuál? Ahí queremos saber la diferencia. Cual o cuál o cuál es? ¿Sí? Which. Cual o cuáles? Muy bien. Um, entonces, where? Muy fácil, ¿verdad? Ustedes quieren saber dónde se encuentra algo. Where? Where are you right now? Where do you live? Where is your mom? Um, where is Patty from? Oh, perdón. Tenía cinco minutos aguantándome ese bostezo. Ok, sorry guys. Um, so, where, sí, eso es lo que vamos a preguntar con where. What, mayormente what se va a utilizar para saber el qué de algo, sí, pero no todo el tiempo lo vamos a utilizar para saber el qué de algo. También se puede utilizar para saber el cuál. pero... ¿Cuándo vamos a utilizar what como cuál? Se utiliza what como cuál cuando ustedes no tienen idea o no tienen opciones para poder eh, seleccionar entre una y otra. Por ejemplo, si yo estoy aquí, ¿verdad? Eh, en, en, imaginemos que estamos en la escuela, ¿sí? Y hay un montón de mochilas. Y mi compañero, el primer día de clase, me dice, Hey, hand me my bag, ¿sí? O sea, pásame mi mochila, ¿verdad? Entonces, y yo tengo aquí el montón de mochilas. En ese caso, hay de dónde elegir, ¿verdad? O sea, tengo varias mochilas ahí a disponibilidad. Ahí yo voy a utilizar which, ¿sí? Porque ustedes pueden elegir entre una y otra. So, yo le puedo preguntar, ¿which is your bag? ¿Sí? ¿Which is your bag? ¿Cuál de todas estas mochilas es la tuya? Diferente, por ejemplo, cuando ustedes están eh, con, su, con su compañero también en la escuela y frente a ustedes, imagínense que está un montón de colores o un montón de, 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 de lapiceros, digamos. Entonces, dentro de esos lapiceros hay uno que es de su compañero. ¿sí? Entonces, si esta persona les dice, hey, pas me my pen, o sea, pásame el lapicero, ¿verdad? yo le puedo preguntar, what pen? ¿Sí? What pen. Porque los lapiceros puede existir una, una variedad mucho más diferente que en las mochilas. O sea, las mochilas, la mayoría son mochilas y yo quiero saber simplemente una característica entre una y otra. En cambio, los lapiceros puede existir mayor diferencia. Y por eso yo pregunto, what pen. O sea, significa cuál lapicero. O sea, cuando, cuando el compañero me pregunta, ¿verdad? Porque le pase uno de los lapiceros, yo quiero saber cuál. O sea, porque dentro de esos lapiceros hay uno que es el que esta persona quiere. Solamente uno y específicamente ese es el que me tiene que pues, explicar o me tiene que presentar para yo podérselo pasar. O sea, me tiene que decir, ¿verdad? Por ejemplo, the red one with an specific thing. I don't know, the red one with liquid paper at the back. Entonces... Ahí me está dando características para yo poder elegir el lapicero correcto que esta persona quiere. Entonces, cuando ustedes tienen um, como la capacidad de elegir o cuando ustedes van a darle a elegir a alguien algo, en ese caso será cuando mayormente van a utilizar which. ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van a regalar algo, digamos que tienen um, entre elegir para su novia. Vamos a poner el caso específico de Omar, ¿verdad? Omar le pregunta a la novia, eh, para el 14, él tiene chocolates y en el otro lado tiene rosas. Entonces, y uno de esos regalos es para ella, y el otro para la mamá, por decir algo. Entonces, él le dice, ¿which one do you want? ¿Cuál quieres? O sea, porque le está presentando la opción para que ella pueda elegir cuál de las dos cosas prefiere ella. Entonces, el which mayormente lo vamos a utilizar para que las personas hagan una elección. Sí, o sea, no es como para encontrar algo, sino que para poder elegir entre una cosa y otra. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser más cosas. Ustedes van con sus amigos de compras, por decir algo, entonces y quieren elegir a cuál tienda van a ir primero. Ustedes preguntan, which store are we going to first? O sea, que la otra persona elija, ¿verdad?, a cuál de las tiendas quiere ir primero. Um, es un poquito, digamos, entrelazadas ambas cosas, se pueden utilizar casi que de la misma forma y por eso hay muchos contextos en los cuales el which no se usa y la gente prefiere utilizar what porque es mucho más común eh, utilizar what. Porque, o sea, ahí también alguien puede decir, hey, what store do you want to go first? o sea nadie va a quejarse porque ustedes lo digan de esa forma porque igual las personas van a entender que ustedes se refieren pues a cuál de las tiendas quiere decir primero pero cuando ustedes tienen específicamente dos cosas de las cuales alguien puede elegir ¿sí? si ustedes le preguntan what do you want está siendo un poco rudo ese es otro de los detalles también. Si ustedes tienen una cosa para elegir, o sea, las personas pueden elegir, ¿verdad?, entre chocolates y rosas, el caso específico anterior, y ustedes le preguntan, a, por decir, primero le preguntas a, a tu mamá, por decir algo más, What do you want? Eso suena pesado. O sea, suena como que le estás preguntando, ¿qué quieres? Entonces, ahí no se va a entender eh, qué significa which, o qué significa, perdón, cuál, ¿sí? En ese caso es mucho más apropiado que tú elijas which. Which one do you want? Or which do you want? Nada más. Porque suena mucho, mucho más amigable preguntarlo así. Así que, o sea, son entrelazables, sí, pero habrá alguno que otro momento en el cual sea mejor utilizar which, sobre todo, como les acabo de mencionar, cuando tienen ustedes opciones que le están presentando a las personas y quieren que elijan, ¿verdad? Dentro de esas opciones, ¿cuál es su favorito? Um, por ejemplo, si ustedes están en un restaurante, sí, ese es uno de los ejemplos que más me gusta presentar, están en un restaurante y sus amigos, su amigo les dice, ¿did you see that car? viste ese carro? O sea, está en, en el restaurante, ¿verdad?, cerca de las, de las ventanas. ¿Viste ese carro? Ustedes pueden preguntar, ¿what car? Sí, o sea, ¿what car les hace saber a sus amigos que ustedes quieren saber. ¿Cuál carro? Sí, pero si su amigo les dice, por ejemplo, ¿did you see that red car? Ustedes les dicen, ¿viste ese carro rojo? Y cuando ustedes giran su cabeza a la ventana, hay dos carros rojos. Entonces ahí vamos a utilizar which, porque queremos que nuestro amigo nos diga cuál de esos dos es el que él quiere que veamos. Entonces también ese sería otro ejemplo en el cual sería mucho más apropiado utilizar which. Yo voy a, voy a preguntar, which red car? O sea, which of the two red cars? Entonces, si sí, ya mi amigo me puede decir, ¿verdad? Depending on, on how the car is structured, he can say, the one with the red line, I mean, the, with the white lines or with the black lines, dependiendo, ¿verdad? De alguna característica que se pueda identificar en los dos carros rojos, ahí mi amigo puede explicarme un poco mejor cuál es el que él quería que yo viera cuando no hay así como una característica específica o no hay um, un nivel de confusión que pueda existir, ustedes con el what están bien, pero si hay dos, o sea, en las cuales puedan elegir, ahí será mejor que pregunten con which, ¿sí? Which red card. Alguien les dice, "Did you see that house?" O sea, y ustedes están en una colonia o una residencial, ¿verdad? "Did you see that house?" Están caminando, entonces y hay un montón de casas, no solo una. Entonces, en ese caso específico, ustedes pregun pueden preguntar, which house? O sea, ¿cuál de todas estas casas? Um, diferente, van de paso en la carretera, ustedes van en, en su mundo y les preguntan, Did you see that house? Ustedes no vieron la casa, ahí preguntan entonces, what house? ¿Cuál casa? O sea, yo no vi casa, entonces, ¿cuál casa? Sí, Así es como vamos a, a, a utilizar de forma diferente el which y el what. Bueno. Con how, como ya habíamos dicho, eh, significa cómo, aunque acompañado de otras palabras, el how pasa a ser menos importante. Caso específico, how much, ustedes no van a decir cómo mucho. Sí, por favor, nunca vayan a decir cómo mucho con how much. Solo porque how significa cómo, no significa que siempre se va a traducir a, a cómo. Okay, who, esa es una de las que más a menudo nos tiende a confundir también. Sí, who, así se pronuncia esta. Who, sí, who. Y significa quién? Who? Um, por ejemplo, is your friend here? Si sí, está tu amigo aquí. O sea, amigos, yo tengo un montón de amigos. I want to know who. O sea, cuál de mis amigos. No necesariamente cuál, ¿verdad? No, quién de todos mis amigos. Sí. O sea, cuando hablamos de personas, pueden utilizar who de forma más correcta, aunque también se puede utilizar which, cabe mencionar. Sí, o sea, si alguien les dice, oh, is your, your friend here, o sea, está tu amigo aquí, ustedes pueden preguntar which friend, o sea, ¿cuál de todos mis amigos, verdad? Pero quizás sea mucho más apropiado que ustedes digan who. O sea, en ese caso específico, en algunos contextos puede que suene un poco pesado, porque sí. O sea, imagínense ustedes en español que les pregunten, ¿verdad? Eh, ya vino tu amigo. Y ustedes le dicen, ¿quién? O sea, es como que la respuesta, ¿verdad? Puede, dependiendo de la persona, llegar a sonar un poco pesada, pero es más apropiado cuando estamos hablando de personas. Eh, who, además, se va a utilizar casi siempre cuando ustedes quieren saber, ¿verdad? Eh, ¿Quién es el encargado de algo o quién... Puede estar relacionado con otra persona de alguna forma. Entonces, en ese caso específico es cuando van a utilizar who. Luego, when, o sea, para saber cuándo, el cuándo de algo. When is the class due? O sea, ¿cuándo se termina la clase? When is the homework due? ¿Cuándo termina la. o um, cuándo es el tiempo límite para la tarea? Sí. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? When do you go shopping? ¿Cuándo vas a comprar? Y así, ¿verdad? When, siempre que ustedes quieren saber algo que sucede en algún momento específico. Why, el por qué, ustedes quieren una explicación de por qué alguien hizo algo. So you guys ask why. O si ustedes quieren simplemente preguntar, ¿verdad? Um, motivos detrás de algo, you guys go with why. Y luego, which, ya lo mencioné. Ahora, whose, ¿qué significa whose? Any ideas on what whose means? Whose. ¿Quién es? Hmm. Buena apreciación, pero ahí de hecho yo entonces me equivoqué porque aquí se los tuve que haber dejado. Quién o quién es, ¿sí? Uy, perdón, ¿quién es? Whose no necesariamente significa quién es. ¿Alguna otra idea? Sí tiene que ver. ¿Con ¿De quién? quién? ¿Mande, Rodrigo? ¿Con quién? Cerca, no tanto, pero más o menos por ahí anda. Stephanie. ¿De quién? There we go. ¿De quién? ¿Sí? ¿De quién? ¿De quién? So, when you want to know who something belongs to, you're, no, you're not going to ask. Who uh, is the owner of this? O sea, no van a preguntar quién es el dueño de esto, sino que ustedes una vez dicen, whose is this? Whose? ¿De quién es esto? O sea, si ustedes tienen el nombre de la, de la, de la cosa específica, vamos a mencionar, están, o sea, es una bici, por decir algo, lo que está enfrente, ustedes pueden mencionar, ¿verdad? Whose is this bike? ¿De quién es esta, esta bici? ¿Sí? Whose is this wallet, por ejemplo? Whose are these glasses? Who's is the shirt? O sea, de quién es esto? ¿De quién es lo otro? Who's? Who's? Sí, muy importante, es una de las preguntas que o de las WH words que a menudo, o sea, no no la enseñamos como maestros de inglés, la dejamos ahí de lado y por algún motivo, yo no sé por qué, o sea, sucede eso que la dejamos de lado, pero es una bien bien importante, who's. Luego How much, estas dos creo que sí las hemos escuchado bien a menudo. How much, ¿qué significa how much? Cuanta. Okay, cuanta, cuánto, sí. Cuán, uy, perdón, cuanta o cuánto. How much es una de las um, de las frases que se utiliza siempre que ustedes quieren saber algo que tiene que ver con dinero o algo que tiene que ver con cosas incontables, como tú mencionaste ahorita lo de cuánta, por ejemplo, cuando ustedes quieren saber cuánta agua alguien quiere, si ¿sí? ustedes le preguntan how much water would you like, cuánta, sí, how much, porque el agua es algo incontable, o sea, ustedes no pueden separar gota por gota, por decir así, porque sería básicamente um, una pérdida de tiempo y casi que imposible el, el realizar una actividad tal. Entonces, ese tipo de cosas mejor se toman como abstractas, ¿verdad? Así que siempre que ustedes tengan algo que es incontable o que sea muy, muy difícil de contar, van a, con, van a tener que preguntar esas cosas con how much. Eso es algo que siempre a los estudiantes con los cuales he hablado de estas palabras les deja la duda de por qué utilizamos how much con dinero. O sea, si el dinero, pues sí lo puedo contar, ¿verdad? Pero no necesariamente. Si ustedes eh, nunca se han puesto a pensar en eso, el dinero es una cosa abstracta, o sea, no es algo que necesariamente tiene una forma física. Lo que tiene forma física son los billetes, ¿sí? Los billetes tienen forma física, pero el dinero como tal, la idea de dinero es una idea, o sea, es como que ustedes hablen del amor. Es muy difícil que ustedes puedan decir, oh, te amo esta cantidad, tal otra cantidad. Entonces, por eso mismo... El dinero se utiliza con how much. Cuando ustedes quieren, van a pagar por algo, ustedes preguntan, hey, how much is your car? Sí, o sea, ¿cuánto cuesta tu carro? Entonces, porque eso, el dinero es una idea, no necesariamente eh, tiene, ¿verdad? Un, un, una sujetación física. Lo que tiene esa sujetación física son los billetes. En el caso de los billetes, ahí vamos a necesitar este otro, que sería how many. ¿Sí? Y el how many, aquí voy a hacer y lo voy a copiar nada más. El how many lo que significa es cuántas o cuántos. ¿Sí? ¿Cuántas o cuántos? ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre uno y otro? Pues el how many, si es contable, se puede separar uno de otro. Entonces, cuando ustedes preguntan algo con how many, ustedes pueden eh, establecer, ¿verdad? Esa, esa diferencia que con how many las cosas son contables, o sea, ustedes pueden decir específicamente how many glasses of water do you drink a day? See how many glasses of water do you drink a day? Cuántos vasos con agua te bebes al día? So you can say I drink five glasses of water a day. O sea, me bebo cinco eh, cinco vasos con agua al día significa que con how much yo no puedo preguntar eso, sí lo puedo preguntar. O sea, yo puedo preguntar how much water do you drink a day, si sí, cuánta agua bebes al día, pero en ese caso específico la persona va a contestar utilizando cierta unidad de medida o alguna forma en la cual pueda darme una idea general de lo que hace, o sea, la respuesta no significa que, bueno, ustedes también pueden decir a lot, porque sí pueden contestarlo así, ¿verdad? Nada más. I drink a lot of water, o sea bebo mucha agua y estaría bien. Pero si ustedes quieren ser específicos con el how much, ustedes van a necesitar utilizar una unidad de medida, un recipiente para poder contestar a una pregunta tal, sí, o sea, ustedes tendrían que decir algo así como um, five glasses of water, o sea cinco vasos de agua. Pero ahí la respuesta no está siendo directamente verdad acerca del agua, sino que ya ustedes hicieron uso de un utensilio extra, que era el vaso, para poder más o menos estimar la cantidad de agua que consumen. Así que, eh, bien importante recordar que how much es para cosas que son incontables y how many es para cosas que son contables. Por ejemplo, how many, yo puedo preguntarles, um, how many books do you have? Sí, ¿Cuántos libros tienen ustedes? O sea, porque ustedes pueden dividir uno por uno los libros y decirme, oh, I have ten books. Oh, I have only one book. Entonces, y así, los pueden contar uno por uno. Y por eso es importante, ¿verdad? Conocer cómo o en qué momento yo voy a utilizar cualquiera de estas double H words. ¿Alguna duda que tengan hasta este punto con las double H words? No. Ok. Very nice. So, moving on, we have the structure. Esta sería la estructura que vamos a usar para poder establecer o para poder estructurar preguntas con eh, el yes-no form, que sería este de acá, el más básico en el cual se espera una respuesta de sí o no, y el double H, en el cual se espera una respuesta mucho más explicada. Ok, en el primero, is this your wallet? Sí, tenemos que la forma para construir estas preguntas va a ser bastante fácil. Va a ser. ahorita que el tema que estábamos viendo era los indicadores, pero por de eso vamos a utilizarlos a los indicadores acá. Sería el B, then we have to add depending if it's going to be these or these, and then a complement, ¿sí? or a subject. You guys can, can, can pick if you want to call it a complement or a subject in this specific time. So. and the question will be built with is at the beginning, which is the representation of the be word, the be uh, verb. see, ¿sí? is? then we have this, porque ya que estamos preguntando con is, verdad? sabemos que es algo singular. so, is this? and then, your wallet, eso sería el complemento o el sujeto de esta pregunta. is this your wallet? and the answer can be as simple as saying, yes, it is. see? ¿sí? Yes it is, O oh, no it isn't. Yes it is, or no it isn't. Esa sería ya una pregunta completa con la respuesta igual, verdad, eh, facilitada de forma completa. O sea, ustedes están preguntando a la persona si esta es su cartera. Is this your wallet? Entonces, yes it is, no it isn't. La siguiente, are these your keys? Are these your keys? Sí, yes they are. No they aren't. Lo único que hacemos acá es reemplazar el this por these, ya que estamos hablando en plural, si ¿sí? la forma del verbo es are. Así que aquí vamos a utilizar um, el these. Entonces, la diferencia, por favor, recuerden que es que se pronuncia un poquito más largo. No es tan evidente, ¿verdad? Como en el caso de that y those, pero sí existe esa pequeña diferencia. This, en cortito, these. En un poquito más larguito. So, ¿are these your, your keys? ¿Son estas tus llaves? Yes, they are. No, they aren't. Si son, no son. Luego, la otra estructura. Para construir esas otras preguntas, lo que vamos a necesitar será una double-edged word al principio, dependiendo de cuál quieran utilizar ustedes. Then, a form of be, o sea, la forma apropiada de be. Then, a subject and then a complement. Un sujeto y un complemento. Entonces, la forma en la cual construiríamos una pregunta, así sería. Where is your wallet? Sí, where is your wallet? ¿Dónde está tu cartera? Where is your wallet? Well, very simple. It's in my pocket. ¿Qué significa esta respuesta? It's in my pocket. Está en mi bolsillo. Muy bien, it's in my pocket, sí, está en mi bolsillo. So, where is your wallet? It's in my pocket. Y la otra sería, where are my keys? ¿Sí? ¿Dónde están mis llaves? Si ustedes se fijan, utilizamos la misma double H word para no complicarnos tanto, pero lo que se está tratando de ejemplificar es el cambio que existe en cuanto a la utilización del be. ¿Sí? Aquí en el principio, ya que era solamente una cartera, o sea, it's a singular noun, you use is. Where is your wallet? En, el, en la segunda eh, pregunta se utiliza are, ya que estamos hablando de algo plural. So, where are my keys? Where are my keys? And the keys, very simple. They're on the table. Yeah, they're on the table. Aquí está lo que les digo también. No van a contestar ustedes con yes cuando les preguntan where, ¿verdad? O sea, si alguien les pregunta de where, ustedes van a tratar de encontrar el lugar en el cual algo está. So, where are my keys? They're on the table. Si ¿sí? están sobre la mesa. Muy bien. Entonces, estas serían las estructuras. Dependiendo de si ustedes van a hacer una yes-no question, sería así de fácil. Y si van a hacer una double-h question, van a utilizar esta otra estructura. Claro, siempre ustedes pueden um, reemplazar, ¿verdad?, la pregunta por la que sea más apropiada. Por ejemplo, ustedes pueden preguntar: ¿When is your brother coming? ¿Sí? ¿When? Is your brother coming? Y cuál podría ser una respuesta apropiada para, para esta pregunta? When is your brother coming? Vamos a buscar de parte de Jennifer Maricela. How would you answer this question? When is your brother coming? Eh, el, la palabra coming eh, viene no sé. viene viene cuándo uh -huh. viene tu hermano exacto eh, puede ser y um, he, he, he is his is is coming Mont eh. On Monday. Ajá. Uh -huh. He's coming on Monday. Muy bien. Entonces, lo que quería demostrar, excelente respuesta. Lo que quería demostrar acá es que la respuesta es muy distinta. ¿Sí? Recuerdan lo que teníamos antes, ¿verdad? It's in your pocket or it's in my pocket. O sea, muy distinto. Cuando tenemos una palabra diferente acá. Cambia completamente el contexto. Estamos hablando de una cosa muy diferente, así que la respuesta, por lo tanto, va a ser muy muy distinta. Y en este caso específico, sí. ¿Sí? Y en este caso podemos utilizar el, el his. El his, como está acá. Eh, pero no his, no que okay, his. Así como que el eh, este. Yes. Not really, no. Si si estuviésemos hablando por ejemplo, when is your brother's, vamos a ponerlo así, sí. Eso recortado nada más, verdad. When is your brother's GF coming? ¿Cuándo viene la novia de tu hermano? En ese caso sí, verdad. Yo puedo decir his, así. His GF, en ese caso sí. ¿Cuándo viene la novia de tu hermano? Porque ahí, o sea, estamos hablando de algo que, pues, es adherido, ¿verdad? A mi hermano. Ahí sí yo puedo utilizar el yes. Porque si recordamos, este funciona para hablar acerca de posesiones. O sea, no estoy diciendo que la novia sea una posesión, sino que significa, ¿verdad? Que es algo que se adhiere a, a su nombre. Así que por eso aquí sí podemos utilizar el yes. Pero no podemos utilizarlo... Cuando se trata de él directamente, o sea, cuando yo la pregunta la hago acerca del hermano específicamente, vamos a contestar con he, porque aquí lo único que estamos haciendo es reemplazando brother, o sea, honestamente en un momento esperaba que Jennifer dijera my brother, sí, my brother is coming, porque de esa forma también lo podríamos contestar, sí, my brother is coming on Monday, pero aquí lo que hacemos es el reemplazo, ¿verdad? De el noun brother por el pronombre he. Entonces eh, no cabría utilizar his porque his sería cuando estemos hablando de algo que le pertenezca a él. ¿sí? Eh, por ejemplo, si él está esperando que le entreguen alguna clase de correspondencia, ahí sí podríamos también utilizar his. O sea, si yo pregunto When is your brother's computer coming? ¿Cuándo viene la computadora de tu hermano? Pero eso se van a fijar ustedes que en la parte donde está hermano ahí, verdad, va a haber alguna expresión de posesión. Sobre lo que se quiere saber. Ahí sí vamos a utilizar al principio de la respuesta. His, his computer is coming on Monday. Pero como aquí la, la pregunta es acerca de él directamente, solo hacemos el reemplazo, ¿verdad? The noun a pronoun en esta otra en esta otra sección. Ok. Eh, perdón, ¿alguna duda que tengan con estas preguntas? No? no bueno. Sueño tienen ya. Eh, ok, lo que vamos a hacer con esto simplemente será leerla porque ya no nos queda tiempo para practicarla, pero mañana si sí no se salvan de su primera conversación, mañana la vamos a practicar. Eh, estas conversaciones, como les mencionaba, siempre me gusta que las practiquemos en equipos o que las practiquemos en pareja, cuando sea en pareja. Aquí pues tenemos a tres personas siendo parte de la conversación, por eso será en pequeños equipos los cuales vamos a estar definiendo mañana por la noche, ¿sí? Pero, por ahora, eh, solamente vamos a dar lectura a ella y si alguna pregunta, ¿verdad?, nos causa dudas, pues también la podemos dejar ya solventada para poder tener mañana menos dudas acerca de esto. Ok, so, in, the, in this conversation we have Kate, we have Joe, and we also have a waiter. And it goes like, Oh, no, where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your purse? No, they are not. They have been lost. I bet they're at the table at the restaurant. Excuse me, these are your keys? Yes, they are. Thanks. See, no problem. And is this your wallet? Mm, no, it's not. where's your wallet joe it's in my pocket wait a minute that is my wallet okay esa sería la forma verdad en la cual vamos a eh, desarrollar esta conversación por ahora como les digo lo único que quiero saber si tienen alguna duda con alguna de las palabras que hay aquí es but... Eh, bet, bet, Joe, bet, I that, bet I bet okay, here esto significa apostar o te apuesto sí bet apuesta bet sí ustedes no sé si alguna vez han visto aquellos que, que ven um, la, la Champions el Betcris es una, uh, una ajá, es una de las de las eh, casas de apuestas más grandes de Europa entonces ahí está verdad Betcris así como esa ap aparecen un montón en la Champions pero eh, sería un ejemplo, ¿verdad?, de dónde encontramos esa palabra bet. Pero bet significa apuesta. Um, ok, bueno, igual, ya se nos hizo un poquito tarde, así que, um, that was it for tonight. I know it was a little bit... Long, sé que estas clases a veces son complicadas porque tienen bastante que ver con explicaciones, pero de ahora en adelante ya la mayoría va a ser en las cuales ustedes van a estar desarrollando algunas de esas conversaciones, así que ya van a tener más eh, oportunidad, ¿verdad?, de expresarse más que todo en los breakout rooms, que como les digo, hasta todavía no hemos llegado a trabajar en ellos, pero ya mañana no se salvan. Ok, um, thank you guys very much for being here tonight, thank you for your attention and participation to this class. I hope I will see you tomorrow again, and we can continue learning um, more about this amazing language. Okay, thank you very much. Great. Have a very good night. Good night, night. Good night, night to share. Tomorrow. Good night. Okay, good night. Good night.